Qué tal, nuevamente amigos de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el ex dueño de Force India, Vijay Malia, porque Vijay Malia aprueba la operación con Aston Martin y bueno, como sabemos el ex eh, propietario de la escudería Force India, que hoy en día es Racing Point, alaba la gestión de Lorenz Stroll frente al equipo con sede en Silverstone y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, eh, ha pasado mucho tiempo desde que Vijay Malia eh, fue el dueño de la, de la escudería Force India, que hoy en día se conoce como Racing Point, y el devenir del equipo recae sobre la responsabilidad de Lawrence Stroll. Bueno, como sabemos, eh, es el magnate canadiense eh, no está. No está escatimando en recursos y si la temporada pasada anunció planes de mejora en la escudería con domicilio en Silverstone, la pasada semana pudo anunciar su unión con Aston Martin. Bueno, Malia eh, ha salido a la palestra para administrar y alabar la gestión de Stroll. El, el empresario indio ha reconocido... Eh, que desea lo mejor de la suerte para el equipo rosado de la Fórmula 1 y que espera ver cómo las cosas mejora, mejoran para la que fuera, fuese su formación. Bueno, va a ser en 2021 cuando Aston Martin abandone Red Bull para viajar hasta la sede de Racing Point en una col colaboración que despierta muchas inquietudes. Bueno, eh, bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.